Hola, bienvenidos a Puras Plumas. ¿Y qué tenemos hoy? Pues tenemos una pluma bastante especial. Es una pluma que para mucha gente es su santo grial. O cuando se imaginan una pluma fuente estilográfica, se imaginan esta pluma. Y bueno, es una Mont Blanc, como se puede ver aquí. Y solamente viene en esta caja, o sea, no tiene nada de especial. De hecho, pues es solo blanca. Aquí viene, pues, cosas. Viene un código acá abajo, no lo voy a enseñar. Pero bueno, vamos a destaparla. Viene en esta caja. Solamente trae un logo acá abajo, que es el logo de Mont Blanc, que es una estrella plateada. Si lo destapamos, vemos que trae una guía de servicio en muchos idiomas, que hasta se siente bien la guía de servicio, me gusta. Y aquí tenemos la pluma, color clasiquísimo, que es negro con dorado. Y pues vamos a sacarla y vamos a verla. Voy a poner otro fondo blanco para que haga contraste. Aquí está. Podemos ver que es una pluma, como ya les dije, en color clasiquísimo. Vamos a verla un poquito más a detalle. Y bueno, vamos a empezar. Que es una pluma de resina. De resina preciosa. Es grande. Se puede ver aquí el logo de Mont Blanc, que es la estrella. Y en la banda dice Mont Blanc Meisterstück 149. En el clip atrás trae una inscripción que dice hecho en Alemania, metal. Acá trae otra cosita que va a estar difícil que se vea, pero pues ahí se ve. Trae una banda acá atrás, que es la que acciona el pistón, porque se recarga por émbolo. Si la abrimos girando, descubrimos un punto grande. La verdad es que sí me sorprendió cuando lo vi. Dije, wow, qué bonito, me gusta mucho. Es a dos tonos de oro. Y dice 4810. Trae la estrella. Trae el tamaño del punto. Oro, Alemania. Vemos el sistema de alimentación, que está bastante grande también. Y la ventana de la tinta, que ya me estoy acabando la tinta, al fin usé una carga completa y la estoy usando bastante esta pluma. De hecho, ya la tengo desde hace tiempo y ahorita les voy a decir qué es lo que opino de ella. Y vamos a ver una comparación de tamaños rápida. Y aquí está la Mont Blanc, seguida de una Pinader Avatar, que podemos ver que son más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, la Pinader es más delgada, como ya lo había dicho antes, que se me hace una pluma grande pero delgada. Sigamos aquí nuestro queridísimo bolígrafo Carandash, se ve ya más pequeña. Y por último, la famosísima Bic. En la comparación de tamaños, vamos a quitar estas y vamos a hacer una prueba de escritura para que vean qué tal. Pero voy a utilizar antes otro cuaderno, que es un cuaderno nuevo, que es este mero. Y es un cuaderno Moleskine, que le vamos a dar una oportunidad el día de hoy. Vamos a ver qué tal está. Porque es el Moleskine Pro, es de la serie Pro. Y lo quería estrenar con esta reseña, porque es una pluma también especial. Dice que es de 100 gramos, así que vamos a ver qué tal está. ¿No? Bueno, trae esta cosa y una estampa. Lo que trae normalmente los Moleskine. Y utilizamos la pluma, que es una Mont Blanc 149, punto medio. Mi tinta es igual una Mont Blanc Moctezuma, que es una edición especial del año pasado. Y me gusta, aunque me recuerda mucho a Visconti, al verde Visconti. Yo pensé que iba a ser un poquito más turquesa, pero no. Vamos a ver qué tal está de humedad.
bastante húmedo el punto, o sea, con este sistema de alimentación yo me lo imaginaría. Y vamos a hacer figuras 8 hacia el otro lado. Y lo que me estoy dando cuenta es que al menos con este papel la pluma hace un pequeño ruidito. Sí, sobre todo si lo hago a los lados, es cuando hace el ruidito. Y vamos a hacer las figuras de gato. Nos damos cuenta que es un punto bastante húmedo, sí está dejando un poquito como de charquito. Vamos ahora a escribir al revés. Y no me gusta. No me gusta cómo se siente al revés porque se siente muy, 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 muy fino. Y raspa mucho. Que cuando escribes bien, se siente muy, muy, muy distinto. Vamos a hacer la flexibilidad. Bueno, primero al revés. Sin presión. Con un poco de presión. Acostándole con más presión. No le voy a poner tanta presión porque no lo voy a hacer. Simplemente no lo hagan. Y podemos ver aquí que tiene un poquito de flexibilidad. Pero el papel, la verdad es que lo siento un poquito no tan bueno, ¿eh? No se siente tan bien este papel. Porque ya me acostumbré a utilizar este, el Maruman. Y en el Maruman, ¿cómo se siente? La verdad es que se siente exquisito escribir con esta. En este no se siente mal, simplemente en este se siente mejor. Vamos a poner otra vez Mont Blanc. Vamos a escribir más rápido para no hacer tan larga la reseña. La tinta es una. Vamos a hacer un cuadro. Rellenemos ese cuadro y le ponemos Moctezuma. Vamos a ver aquí qué tal está de humedad. Bastante húmedo. Figuras 8 se sienten mejor. La verdad es que aquí se siente muchísimo mejor. Escribir. Y aquí no raspa tanto. Bueno, no se siente, no es perceptible el ruidito que hacía con el otro papel. Así que, pues sí, también depende del papel. Si es que tienen una pluma que sienten que anda raspando, intenten cambiar de papel, porque puede que sea eso. ¿Cómo se siente en general la pluma? Muy suave, la verdad es que se siente excelente cuando te escribes. Se siente con un poquito de resorteo, o sea que sí está brincando un poquito, que sí hay flexibilidad. Y la verdad es que se siente muy, muy, muy bien. Cosa que pasa cuando le estás comprando en la tienda de Mont Blanc, te hacen probar la pluma hasta que te guste. Y si no te sientes cómodo, te llevan otra. Yo quería un punto ancho o doble ancho, pero no había ninguno en México, que es de donde yo vivo. Y me decidí por el mediano, porque no vi tantísima diferencia entre el mediano y el ancho. Por eso me quedé con esta. Vamos a las conclusiones. ¿Vale la pena comprar esta pluma? Es creo que una de las preguntas que mucha gente se hace. Si vale o no la pena comprarla. Y bueno, yo creo que si eres un aficionado entusiasta, sí, sí vale la pena. ¿Por qué? Más que nada por la experiencia. Yo cuando fui a la boutique me trataron súper bien, me consintieron bastante. De hecho, se me pasó grabar como esa experiencia, porque sí es una experiencia especial. Te tratan muy bien, lo hacen como medio ritual también, eso no me gustó tanto, que hasta se ponen guantes y muchas cosas. Sorprendentemente, el papel que utilizan en la boutique de Mont Blanc es de muy mala calidad, ¿eh? Es incluso peor que el Moleskine. Entonces yo creo que eso no está tan bien para probar una pluma, pero por todo lo demás te tratan muy bien. Y te digo, si no te gusta la pluma que estás probando, te llevan otra. Eso se me hace bastante bueno. Y les digo, es más que nada por la experiencia y por tener una pluma que es legendaria. Sinceramente es una pluma legendaria y por eso mucha gente la quiere. Y sí vive a la expectativa de ser la pluma, ¿no? Por eso yo creo que sí vale la pena. Ahora, es una pluma cara. Aproximadamente unos $1,000 es lo que cuesta. Y yo sé que no toda la gente tiene para comprarla. Sin embargo,
como les digo, ya es para otro nivel. O sea, si tienes el dinero, cómpratela. Si te eres muy aficionado a las plumas, también vas a terminar comprándola. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, Pelican de M800 y M1000 la puedes comprar, son comparables. Sailor también tiene las que son las King of Pen. Y yo creo que ya en estos precios, yo creo que hay muchísimas plumas que puedes comprar y hay muchísimas más caras, ¿eh? Pero yo creo que sí competiría directamente con Pelican, con Sailor, tal vez con una Visconti Homo Sapiens. Y la verdad es que sí es una muy buena pluma. Yo no la creo que esté sobrevalorada. Y me gusta. Ahora, ¿por qué no deberías de comprarla? Pues por el precio. Principalmente yo creo que ya que llegas a este nivel, ya estás comprando más o por la marca o por ciertas cositas que te están gustando. En este caso yo creo que aquí estás comprando el prestigio de que es una Montblanc. Únicamente es por lo que estás pagando de más. Porque por precio calidad, puedes comprar la Sailor. ¿La recomiendo? Sí, sí la recomiendo. Si es que eres entusiasta y estás en este hobby, vas a terminar comprándola, quieras o no. Y pues, eso es todo por esta reseña. Adiós.